¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles como siempre aquí entre amigos a través de Solo Noticias. Hola Veracruz, Estilos, todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy estamos ya a 17 de enero del año 2023. Qué gusto saludarle, mucho más gusto que esté aquí con nosotros en Entre Amigos. Y hoy es martes de política y de políticas públicas. Vamos a tener la participación y en primer lugar saludo, como siempre, y te doy la bienvenida a Carlos Bauza. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Entre Amigos. Buenas noches, Jesús, me encuentro muy bien, me encuentro contento de estar aquí, me encuentro un poco preocupado con la situación general que está viviendo el país, que está viviendo Poza Rica. Espero que todos la estén pasando bien, que nos estén bien. ¿Pero por qué te preocupas, Carlos? Me preocupo porque creo que tenemos que hacer algo, porque si me sintiera así como, bueno, pues ya está pasando todos los días, pues ya es normal. Hay lugares donde están peor. Creo que ese conformismo nos va a llevar a que esto vaya empeorando. Llevamos ya 17 días del 2023 y yo no veo ninguna mejora en ningún aspecto. Alguien le decía, es que Poza Rica está muy mal, y me decían, no. Por ejemplo, Querétaro, la ciudad de Monterrey, hay ciudades donde están creciendo, se están desarrollando, están viviendo bien. El mismo Orizaba, lo estoy viendo a través de las redes sociales, está teniendo un desarrollo armónico, agradable. Y aquí en Poza Rica, digo, dentro de todo lo que está pasando en todo el país, en Poza Rica no está pasando nada bueno. Entonces eso me preocupa, porque quisiera yo transmitir esa preocupación, pero no en el sentido de mi palabra esa, ¿no? No en el sentido de desánimo, sino en el sentido de ánimo, vamos a hacer algo, vamos a activarnos, vamos a hacer propuestas, a no quedarnos nada más viendo, no ser simples espectadores conformes con lo que está pasando, porque pues ya es normal, ¿verdad? La economía está mal, la seguridad está mal, los servicios están mal, los gobernantes están mal. Pues vayamos viendo cómo componemos eso. Porque de que se puede componer, se puede componer. Si hay un lugar que está mejor que Poza Rica, aspiremos a ese lugar mejor que Poza Rica. Y qué bueno que nos estén viendo y ojalá nos vean hoy en vivo, en este momento en vivo, y después en los programas que quedan grabados. Buenas noches. Doy la bienvenida también al licenciado Héctor Viveros, quien ya se encuentra con nosotros. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido entre amigos. Muy bien, Jesús. Muy bien, Carlos. Muy bien a todas las personas que nos ven esta noche. Contento de saludarlos y, bueno, listo para comentar algunos temas, proponer y, pues, también criticar. ¿Tú te encuentras preocupado por la situación que vive Poza Rica? ¿Cómo está preocupado Carlos Bauza? Sí, bueno, yo creo que este año, precisamente el día primero, iniciamos pues mal con un tema que ya hemos venido pues sintiendo en Poza Rica y en los municipios cercanos con el tema de la inseguridad. Pero bueno, estos son de pronto eventos pues no aislados, porque corresponden con el ambiente general de violencia, pero pues hay otras cosas, ¿no? El tema de desarrollo económico que Carlos y yo hemos discutido tantas veces sobre propuestas desde distintos puntos de vista, y bueno, pues con eso también los temas de pobreza, la marginación, que hemos visto que no van en retroceso, que la estrategia no está funcionando y que, para empezar, no quieren ni siquiera aceptar que la estrategia está incorrecta para corregirla. Ya estamos casi al final del periodo de la gubernatura de Cuitláhuac García y pues no, ya no hubo ya no hubo cambios de dirección. La estrategia es que no hay estrategia, aunque no lo quieran creer. Esos que dijeron que todo lo iban a cambiar y que eso y que lo otro, pues habíamos quienes ya sabíamos de su incapacidad, de su desvergüenza, y que pues solo buscaban timar a todos los tontejos que
pues votaron por ellos, pero yo veo mucha gente feliz, mucha gente contenta. Ojalá fuera mayor el número de personas preocupadas, como los veo preocupados a ustedes. Qué lástima que no es así. Y bueno, pues ese ánimo, pues yo no sé de dónde va a venir, a pesar de que haya muchos, muchísimos esfuerzos, como a través de la redacción de su columna, Carlos Bauza quiere contagiar de ánimo a todos. Pero Carlos, hoy se publicó en Solo Noticias tu columna Tiempo de Escribir. Platícanos qué es lo que trataste el día de hoy en tu columna. Precisamente de las alianzas de los partidos políticos, tanto las que se están formando como las que se están rompiendo, porque incluso en Morena se están partiendo esas alianzas con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Ahí es una acción que podemos tomar como sociedad civil en conjunto y ponernos de acuerdo, porque finalmente va a ganar al que le demos el voto, no al que anduvo regalando cosas, no al que anduvo prometiendo lo que no va a poder cumplir. Veamos las alianzas, veamos los partidos, tienen ideas tan contrarias que no sé cómo es posible que hablen de una alianza, no sé cómo es posible que los que iban juntos ahora se rompieron, como antes pasó adentro del PRI, ahora les está pasando en Morena. Pero tenemos que ver a los individuos, a las personas que van a ser candidatos, no a el partido en sí. El partido es una herramienta que se le financia a través de recurso público, porque se supone que es para la utilidad pública el partido político. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo no veo a la mayoría feliz ni sin preocupación. Yo veo cada día más personas mortificadas, preocupadas por el pago de la luz, por el pago de medicinas, por la obtención de servicios. Veamos a los candidatos. Y fíjense que no les estoy diciendo que voten o no por un partido u otro. Los partidos son eso, herramientas. Veamos que no es una alianza porque tienen ideología común. Lo que quieren es ganar una elección. Veamos nosotros quién va a ser el candidato y de ahí empecemos a formarnos un criterio para encontrar soluciones a los problemas, porque los problemas todos tienen solución. Y más o menos de eso va mi columna, de las alianzas de los partidos y del rompimiento de los partidos que iban juntos con Morena. Ahora van PRI, PAN, PRD y Partido Verde, PT y Morena, pues se van a ir en la individual cada uno. ¿En, una ¿en dónde? Creo que en Coahuila. En Coahuila, ¿verdad? Bueno, esta es la columna que en Solo Noticias publiqué el día de hoy y que, pues, te agradezco como siempre, Carlos Bauza, el hecho de que me permitas este privilegio de, pues, compartir tu columna. Hay otros amigos que no me permiten ese privilegio, pues ni modo. Yo siempre pues soy muy, muy agradecido y no le ando echando nada a nadie, ¿verdad? Total, yo sé que pues hay gente con experiencia en no darse aludidos de nada. Carlos. Sorbito incómodo. ¿Cómo? Digo, sorbito incómodo, como el sticker de WhatsApp, ¿no? Que sí, sorbito incómodo. Ah, pero no, como no se escucha cuando pasas, ¿verdad? Un fuerte abrazo y te agradezco mucho, querido Anthony Hernández, quien dice un saludo para los conductores de entrevistas. Un excelente programa de investigación e información. Ya está compartido en las plataformas de Es Noticia México, Es Noticia Veracruz, Es Noticia Orizaba y Cuarto Poder de Jalapa, así como en los 50 grupos de Facebook del grupo Es Noticia en el estado de Veracruz. Pero no nos limites, Anthony, hay otros estados que también, bueno, pues es
información local de Poza Rica. Pero te agradezco muchísimo. Tú lo sabes perfectamente, querido Anthony, y te mando un fuerte abrazo hasta Orizaba, Veracruz. Oye, Anthony, estaba viendo esa nueva atracción que sí van a poder hacer allá en Orizaba, Carlos, y que aquí no se ha podido hacer. Parece que se está desconectando tu cámara, Héctor Viveros. Sí, pero ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta. Qué bueno, porque ya yo vi a Carlos muy preocupado, la verdad. Como que no sabía qué iba a hacer Carlos Bauza. Entonces, bueno, pues esa es la columna de Carlos Bauza de el día de hoy. Y bueno, pues como ya participó con su columna, vamos a cederle el lugar a el licenciado Héctor Viveros para que nos hable de un tema que tiene preparado para el día de hoy y tiene que ver con la problemática del transporte público en Poza Rica, específicamente los taxis. Así es, pues como ya sabemos, lo han escuchado ustedes dos y también las personas que nos ven y nos escuchan hoy, que hay una noticia, bueno, hay un tema ahí pendiente con el aumento a la tarifa de los taxis en Poza Rica. Además, noticia que se ha venido, digamos, difundiendo junto con la otra de la llegada de Uber, pero bueno, esa la vamos a comentar después. Ahora, lo que quisiera abordar es esto, sobre el tema del precio del transporte público en Poza Rica. Por un lado, el contexto es, por un lado, los taxistas han venido pidiendo, pues no de este año, ya también de años anteriores, un aumento a la tarifa del transporte público de 10 a 12 pesos. Y lo que ellos alegan es que, bueno, la última vez que se aumentó la tarifa del taxi fue hace 10 años y desde entonces, desde hace 10 años, no se ha aumentado. Y bueno, pues ha habido de todo. Por ahí hay imágenes de pues problemas de hasta los golpes entre los usuarios y los taxistas, porque bueno, pues hay algunos taxistas que ya están cobrando 12 pesos o que quieren cobrar 12 pesos y las autoridades propiamente no han autorizado este aumento en la tarifa. Pero bueno, yo quise preguntarle a un compañero taxista pues qué pasaba, cuál era su impresión, si se iba a dar o no este aumento en la tarifa del transporte público aquí en Poza Rica. Y él, la verdad no recuerdo su nombre, no recuerdo el número del vehículo en el que me transportaba como para decir fue tal persona, me dijo lo siguiente y a mí me sorprendió. Me dijo, la verdad es que la autoridad nos dijo que ya cobremos 12 pesos y que lo dejemos así y entonces la gente se va a acostumbrar y luego esto, pues la costumbre se hace ley, ¿no? Como invocando las fuentes del derecho, la costumbre, la ley, la jurisprudencia, algo así se quisieron inventar. Pero bueno, si no hay un respaldo por parte de la autoridad para aumentar la tarifa del transporte público, la gente no va a pagar un peso más porque lo van a tomar como un abuso y una decisión unilateral de los taxistas y por supuesto que no lo van a no lo van a pagar voluntariamente porque la autoridad no se los ha autorizado. Entonces, y aquel que se atreva a decirle a los demás pasajeros, no le paguen, páguenle solamente 10, le van a dar su fregadazo. Pues no sé si bueno, al menos el taxista con el que yo platiqué este tema no me dijo así, de que pague 12 o va a ver cómo se va a bajar del carro. No me dijo así. Pero sí me hizo un comentario que, bueno, yo lo quiero compartir aquí con ustedes. Me decía, bueno, es que nosotros, bueno, nos encargamos además de manejar, bueno, pues de llevar el carro a que lo arreglen, a que lo reparen, al servicio, etcétera, etcétera, y todo ha subido. Si lo único que no ha subido es el precio del taxi, y entonces nosotros estamos llevando a casa la misma cantidad de dinero, o a veces incluso menos, que hace 10 años.
Y bueno, dije, bueno, vamos a poner en perspectiva cuál es el precio de algunas cosas, yo nada más de tres, para no extenderme mucho, de tres productos de consumo general, diario y necesario, hace 10 años y cuál es el precio actual. Por ejemplo, el salario mínimo en el año 2013, de acuerdo con la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, era de 61.38 pesos en 2013. Hoy, 2023, aquí en Poza Rica es de 207 pesos. Estamos hablando de más de tres veces el salario de lo que se percibía hace 10 años. Otro, el precio de la tortilla. De acuerdo con los datos aquí de la Secretaría de Hacienda, la tortilla estaba en 2013 en 10 pesos con 4 centavos, el precio promedio. Yo antier, el sábado fui a comprar tortillas aquí cerca a la calle Naranjo, 22 pesos el kilo de tortilla. Estamos hablando del doble. Y la gasolina, otro producto de primera necesidad para quienes usan su vehículo y quienes no lo usan, bueno, como quiera esto impacte en el transporte público, 12 pesos con 13 centavos en 2013 y ahora, bueno, pues dependiendo de la gasolinera donde uno la compre, 23 pesos. Entonces, bueno, pues si lo pone uno en perspectiva, si hace uno estas comparaciones de cuál era el costo de los productos en 2013, cuando fue el último aumento al transporte público, y lo comparas con el precio de los productos que están ahora en 2023, pues por supuesto que está más que justificado que estén pidiendo el aumento en el precio del taxi. Y además, habrá quien dice, bueno, el servicio es muy malo, los taxis están sucios. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero difícilmente van a poder mejorar el servicio que prestan o mejorar el taxi en el que prestan el servicio. Si vemos esta comparativa entre lo que les cuesta a ellos el mantenimiento de su unidad y lo que les ingresa diariamente por los viajes que realicen, sigue siendo más o menos la misma cantidad que hace 10 años. Las cosas están cuando menos el doble de caras, y pues así no van a poder mejorar el servicio. Carlos Bauza, ¿cómo ves tú la problemática del transporte público en esta modalidad de taxi en Poza Rica? Generalmente el transporte público en Poza Rica y en todo México es un problema, es problemático porque no se da el servicio adecuado y hay una serie de problemas que abarcan hasta la inseguridad. En el caso concreto ahorita de lo que está pasando en Poza Rica, y eso lo estuve platicando en redes sociales con algunas personas, que no hay autoridad, estamos hablando de que les dijeron que sí, pero que no oficial, entonces los mandan a cobrar y la gente se molesta porque les dicen que no hay tal aumento, y yo no entiendo, no es posible que una autoridad que está cobrando un salario por hacer precisamente ese trabajo, no tome una definición. Si sube o no el transporte, el precio de lo que cobran los taxistas, sería por una autoridad, pero no asume esa responsabilidad. Están muy cómodamente sentados en sus escritorios mientras la gente está sufriendo arriba de los taxis, el taxista está sufriendo sin cobrar lo que debe, la gente se está subiendo a pelear que no le cobren 12, que le cobren 10, cuando hay gente que ya hasta cobra 14, pero pues que no hay autoridad. Por todos lados ponen retenes y ponen revisiones y tenencias y placas y ¿cómo se llama esta cosa? La verificación vehicular, donde hacen la revisión de que si el carro cumple con todos los requisitos. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué, para qué está la autoridad? Nada más para que cuando surge el problema hacerse como que no hay tal problema. ¿Dónde está la autoridad que asuma esa responsabilidad? No es el taxista, no es el usuario, es la autoridad que no está asumiendo la responsabilidad. Pero en el caso de lo que comenta el licenciado Héctor Viveros, yo sé que él viene y nos comenta de buena fe lo que le dice un taxista, pero habrá que ver si es que la autoridad en realidad les dijo eso o lo están tomando o lo están diciendo, pues para tratar de justificar este acto que va en contra de una
determinación de la autoridad, que es quien autoriza en todo caso el aumento. Así sean 10, 15 o más años, mientras la autoridad no lo autorice, no se publique por los medios correspondientes, ellos dirán, me autorizaron que subiera el pasaje al doble, pero debe de ser un acto que la autoridad haga saber a el pueblo. Si no, simple y sencillamente, no vale, señor taxista, compañero del licenciado Héctor Viveros. Sí, bueno, yo creo que lo que justifica el aumento en el precio de los servicios no es ni lo que me dijo el taxista. Yo por eso lo que quise hacer es un comparativo entre cómo estaban los ingresos, cuál era el precio de dos productos en 2013, cuando fue el último aumento, y cuál es la situación actual. Porque es un servicio, y a diferencia de otros servicios y de otros productos sobre los cuales el gobierno no tiene el control, porque esa es la diferencia, ¿por qué se ha subido el control del tomate, de la cebolla, de la tortilla, de la gasolina, del gas, de la luz? ¿Por qué esos sí suben? Porque de esos no tiene el control el gobierno. Así cotizan es. De acuerdo conforme al valor del producto. Porque no son concesiones. Porque no son concesiones y porque la autoridad no es la que pone el precio de esto. Me acuerdo hace años que sí, había algunos productos de estos en los que la autoridad ponía el precio. Pero ahora ya no es así, porque cuando tú le pones un tope al valor de un producto, de pronto el productor o el que presta el servicio dice, ya no voy a vender esto, ya no lo voy a producir, ya no voy a prestar el servicio. Si ya no te conviene, es lo mismo que tendrían que hacer los señores taxistas a los que ya no les conviene, ¿no? Nada más que ahí, obviamente, los ahogan, porque si el taxista, si su único ingreso es ser taxista y llega a esa determinación de ya no voy a ser taxista, pues entonces dejan de llevar el sustento. Aquí otra cuestión que me decía el taxista es que, bueno, los usuarios se están poniendo muy difíciles y uno se pone a discutir con ellos. Yo le decía, bueno, ¿y a poco uno llega a discutir con los hijos? ¿Sabes qué, mijo? Es que no autoriza el aumento en el precio del pasaje y pues ni modo. No va a haber libretas nuevas este año, no va a haber zapatos para este nuevo año escolar, no va a haber inscripción al semestre para la prepa, para la universidad, para donde estés. ¿Por qué? Pues porque la autoridad no autoriza este incremento. La verdad, yo pienso que ya lo tienen que autorizar si se ponen a observar cómo es que se han movido los precios y los ingresos durante estos 10 años. No es la opinión del taxista que me dijo, sino la situación de la realidad y cómo las cosas están más caras, e incluso los ingresos mismos, el salario, que ha sido uno de los grandes logros del gobierno federal, han dicho, bueno, es que la gente gana más. Sí, la gente gana más, pero los taxistas siguen cobrando lo mismo. Y yo creo que en ese orden de ideas, el transporte público, la Dirección de Transporte Público va a decir, sí, vamos a aumentar 2 pesos el transporte. ¿Por qué? Pues porque ya es insostenible para los mismos trabajadores del taxi seguir ganando lo mismo que hace 10 años, cuando las cosas están al menos el doble de caras. Claro. Carlos Bausa. Es que yo me voy a quedar con esto otra vez de la autoridad. La autoridad no está asumiendo el papel que debe asumir. Nosotros aquí podemos decir que sí, que suba, y el pueblo puede salir y decir que no suba, y el taxista puede decir que lo necesita. A final de cuentas, la autoridad es la que nos va a tener que definir cuánto está autorizado el taxista a cobrar. Incluso ahorita oía que el gobierno no controla todos los precios, pero el gobierno controla absolutamente todos los precios. Si una persona, un negocio, una supertienda, un supermercado eleva los precios de sus productos, llega la Profeco y le clausura. Ese tipo de gobierno que se inventó desde Carlos Salinas de Gortari es el gobierno ficción, donde se empieza a tratar de manipular la economía
en todos los aspectos para tratar de agradar al pueblo, no se va hacia la realidad. La realidad, lo que está diciendo el licenciado Viveros, a lo mejor ni siquiera 2 pesos, deberían de ser 30 pesos, pero imagínate que le digan a la persona cuando se suba, oye, ¿sabes qué? Son 30 pesos porque en 10 años yo no le he aumentado. No se vaya, licenciado Viveros, ahora aguántese. No, hombre, no, no, no. Pero debería de haber un real sustento de por qué sí o no subir los precios. Es obvio, y fue como lo que empezamos platicando, la preocupación. Cada día el pueblo está más pobre y cada vez las personas nos cuestan más todo. La electricidad, el agua, las medicinas, váyanme ustedes diciendo lo que quieran, los productos escolares, los alimentos, todo está subiendo. Eso que dijo y voy a tratar de no dar muchos bandazos, pero lo que dijo López Obrador de que no iba a haber cuesta de enero, por favor, o sea, no sé a qué país se refirió, pero en México hay cuesta de enero. ¿Estás desconfiando de la palabra del señor presidente? No, de hecho estoy diciendo que sí hay cuesta de enero, contrario a lo que dijo el señor presidente. Estás diciendo que mintió, dijo mentiras. Estoy diciendo que esa economía ficción de la que tanto criticó de Carlos Salinas es la que se está viviendo hoy. Nos están diciendo que las cosas no suben, que todo está normal, tenemos un peso fuerte, y se toca así el brazo de, está fuerte el peso. ¿Y luego qué? Y vamos, es que está fuerte el peso. ¿Pero quién está recibiendo dólares? Yo no. No me, oye, están dando dólares. Dígame. El dólar está más barato que un kilo de tortillas. Entonces vamos a comer dólares. Es que eso es la economía ficción. Estamos nosotros definiendo una situación como yo creo que el 90% de la población o más debe de estarla pensando. Sentido común. El taxista no puede seguir viviendo con lo que cobraba hace 10 años, nada más el precio de la gasolina que dio ahorita el licenciado Viveros, casi me pongo a llorar. Por eso algunos negocios yo los tuve que dejar, porque ya me salía más caro ir que ir a que lo que cobraba en mis negocios. Y entonces dije, no, o sea, esto ya no reditúa. El taxista, y lo hemos platicado también en otras ocasiones, muchos son abogados, doctores, ingenieros que no encontraron otra fuente de trabajo y están trabajando de taxistas. Y cuando alguien trabaja en un taxi, arriesga su vida, arriesga su integridad, arriesga muchas cosas. Y podrán decir lo que quieran de que si el taxi está sucio, que si el taxista insultó, pero otra vez, para eso hay autoridad. Imagínense lo que yo les he comentado de los encuentros y desencuentros que luego tengo con personal del ayuntamiento, que yo me les pusiera al brinco y que dijera, no, pues esto lo vamos a arreglar como hombres y nos vamos a... Así no es. Para eso presumo yo que tenemos una autoridad que cobra. ¿Qué dicen las autoridades? Que no hay aumento. Entonces la realidad es que no hay aumento, porque luego también salen las amenazas de que el taxista que esté cobrando más le van a quitar la concesión. Y ese sería un golpe tremendo a la economía de cualquier persona, porque muchas veces el chofer ni siquiera es el dueño del taxi. Y bueno, eso es más o menos lo que yo deduzco de toda esta problemática. Y estamos para concluir... La anarquía, adelante, la anarquía. Es una anarquía lo que estamos viviendo. Y para concluir con el tema, pues sería que la autoridad defina perfectamente, porque ya la autoridad también ha salido a decir que no está autorizado un aumento. Y si los taxistas andan diciendo, ya vamos a aumentar por nuestras pistolas, desde luego... La gente, las personas que tienen la necesidad de utilizar, como muchos utilizamos, este servicio público concesionado, pues vamos a dar de brincos, porque efectivamente, si nos vamos a la realidad, pudiéramos platicar muchas cosas y de cuánto debería estar el precio, pero fíjate, sería más, dice Carlos Baus, hasta 30 pesos más, o sea, que fuera 40 pesos por persona, pero ya sería un 300% más del precio. Si con 2 pesos, que es el 20%, estamos dando de brincos, híjole, ¿qué sería de más? Vamos a una identificación del programa
Enseguida regresamos. Identificación, y bueno, pues saludos para Beatriz Insunza, Anthony Hernández, también para Carlos Bausa, ellos nos están enviando dedito arriba. Tuvimos que hacer el corte, licenciado Viveros, para concluir con ese tema, porque fue a iniciativa tuya. Sí, está bien, adelante, adelante, no hay problema. Para tu opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos en que la autoridad debe de asumir que es necesario un aumento. Miren, yo tengo una imagen muy dramática de abril de 2020 y la recuerdo con mucha particularidad porque fue en días cercanos a mi cumpleaños. Yo cumpleaños el 18 de abril y en esos días andaba yo buscando un lugar donde comprarme un pastel. Entonces venía caminando por la 20 de noviembre y cuando atravesaba la 20 de noviembre sobre la 14, donde están las pizzas hacia el Oxxo, vi a un taxista que estaba llorando y yo dije, ¿por qué está llorando, no? Entonces llegó otro taxi, se bajó el taxista y le dijo, hermano, vamos a salir de esta, échale ganas, no llores, vente, vamos. Y ya después entendí, bueno, el cuate estaba así de angustiado, pues porque durante la pandemia no había pasaje. Entonces yo entiendo que los taxistas están pasando por una situación difícil, muy incómoda, que en sus familias les debe de estar causando pues muchas dificultades. Por eso creo que vale la pena, aunque pudiéramos no estar de acuerdo, para decir, bueno, ¿quién está de acuerdo en pagar más por algo? Bueno, yo creo que en este caso sí vale la pena pagar 2 pesos más a los taxistas. Yo creo que no por sancionar a los que no mantienen limpio su taxi o los que están, los que dan un mal servicio, tienen que pagar todos. Yo tengo amigos taxistas que son personas muy honorables, que tienen su taxi limpio, que dan un muy buen servicio. Y yo creo que para que sigan estando en la actividad que hacen y que hacen bien, es necesario autorizar el aumento en el pasaje. Por parte de la autoridad. Por parte de la autoridad. Si quieren saltar la tranca, ahí es donde surgen los problemas. Carlos, yo estoy de acuerdo con el licenciado. ¿Con el licenciado Viveros? Sí. Ah, bueno, pues que le aumenten entonces solitos los taxistas lo que quieran a su capricho. No. Lo que piden. Es que estaremos de acuerdo, pero también debemos de concluir que es a la autoridad a la que le corresponde autorizar. Creo que, mientras no haya esa autorización, debe de permanecer igual. Yo entendí que el licenciado dijo eso, que la autoridad debe de autorizar ese aumento, y yo desde el principio es lo que he estado diciendo, no esa voluntad del taxista ni de lo que nosotros estamos diciendo. El que tiene que asumir esa responsabilidad es la autoridad. Efectivamente. Entonces, Carlos Bausa, tienes por ahí preparado un tema, platícanos, por favor. Bueno, no lo traía preparado, pero ahorita lo busqué rápido, ya que estamos hablando de los salarios y todo eso. El alcalde de Poza Rica en el mes de diciembre, su salario normal son 155,224 pesos con 36 centavos. Durante el mes de diciembre cobró una compensación que cobra quincenal de 26,126 pesos con 9 centavos. Después cobró de aguinaldo 145,800 pesos. De prima vacacional 8,100 pesos. Y de prestaciones económicas 26,376. Todo eso suma más de 380,000 pesos de lo que cobró en el mes de diciembre. Nada más en el mes de diciembre, más de 380,000 pesos. ¿Cuál crisis? ¿Quién está viviendo algún problema económico?
todo el chiste está en entrar a trabajar al ayuntamiento, que eso es lo que más o menos, un poco menos, ganaron todos los demás ediles durante el mes de diciembre. No sé qué opinen de eso. Pues muy injusto, la verdad me parece injusto. Yo he sido un defensor de los salarios altos cuando los resultados y la responsabilidad de los servidores públicos lo ameritan, pero me parece que pues hemos tenido un par de años en los que lo único que ha cambiado es el color de los emblemas de las camionetas del ayuntamiento y nada más. La verdad es que yo no he visto un cambio pues notable, que se haya notado una política pública que haya impactado de manera sobresaliente, o que veamos que la recuperación económica y social de Poza Rica es algo que despunte entre los municipios del estado de Veracruz. Yo no lo observo. Y lo que sí despunta son los salarios. Eso sí, si ganan mucho. Habían prometido que se iban a bajar el salario. No lo hicieron el primer año. Bueno, ya pasó. Vamos por el segundo y sigue sin suceder. Entonces, me parece que ellos también deben, aparte, el alcalde lo repite varias veces: nos hemos apretado el cinturón. Me parece que lo que acabas de decir, Carlos, si es así, que no lo dudo, no tendrías por qué mentir, pues no va absolutamente en el mismo sentido que lo que él mismo ha mencionado, de que se han estado apretando el cinturón. Yo he entendido mal. Yo había entendido que decía el presidente que cada día le aprieta más el cinturón. No, yo sí he escuchado que se refiere a las cuestiones económicas del gasto en el ayuntamiento. Es que yo estoy medio sordito, licenciado. No. Yo sé que no se ha referido a eso, habla de los gastos. Ahora va a decir que yo le tengo mala fe al alcalde. No le tienes mala fe al alcalde, pero sí me parece que recibir como compensaciones de fin de año todas estas cantidades, el ayuntamiento es el que tiene el padrón de cómo están los ingresos en las zonas marginales del municipio, donde hay menos ingresos, donde las personas no saben leer y escribir, donde no tienen agua potable, donde no tienen luz. Y bueno, me parece que no es la actitud más solidaria autorizarse, porque además esas son cosas que se autoriza el propio cabildo, ese tipo de remuneraciones. Bueno, y nos comentas de la del alcalde, pero supongo que las de los otros ediles han de andar cerca, muy cerquita, ¿no? Muy cerquita. Sí, el que más gana es el alcalde, después la síndica y después los 12 regidores, porque esas cantidades que les di le podrían bajar un 10, 15% y luego multiplicarlo por 14 ediles y después multiplicarlo por los 12 meses. El alcalde anterior, que también era de Morena, en el último año, en el último diciembre, en el del 2021, se llevó más de $500,000, porque ahí ya estaba incluido lo que le faltó ahorita al alcalde. El bono de marcha, ese que dicen que no existe, sí existe. Y gracias por creer lo que dije, licenciado Viveros. Pero toda esta información es pública y está en los portales de transparencia. No la tengo ni siquiera que pedir. De hecho, si buscan el de Cuacintla, no aparece. Si buscan el de Papantla, no aparece. Está el de Tihuatlán, está el de Jalapa, el del puerto de Veracruz. Ahí pueden ir viendo. Los salarios del alcalde de Poza Rica están fuera de toda proporción de los salarios de los demás alcaldes, incluso de su mismo partido y de otros partidos. Yo nada más con la prima del alcalde me conformo. No la conozco. No, acabas de mencionar cuánto fue la prima. Ah, la prima vacacional. ¿Está sí, bien? Sí, a eso me refiero. No, si la prima está de su edad, pues, discúlpame, por favor. Si te está refiriendo a otra cosa, no. Yo estoy sobre el tema, Carlos Bauza. Pues como luego dan bandazos para todos lados, la cosa aquí es que los salarios están
desproporcionados de cualquier medida que me digan. Estamos ahorita, acabamos de hablar de los taxistas que están pidiendo un aumento del, no sé, el 15, el 20% después de 10 años, y ahorita estamos viendo lo que gana el alcalde de Poza Rica. No tiene ningún sentido ni ninguna proporción. Y así podemos ir viendo los salarios de otros funcionarios, como vimos, por ejemplo, los del Poder Judicial y todo, cuando hablamos de que no tienen ni papel de baño en sus oficinas. No hay congruencia entre el gobierno, el hacer y el decir. Un presupuesto de 640 millones del año pasado para Poza Rica y que la mitad se vaya en nóminas y en servicios personales, que es simplemente lo que hace que funcione el ayuntamiento. Sin ese dinero el ayuntamiento no tendría luz, teléfonos, vehículos, gasolina. En eso se gasta más de la mitad del presupuesto de Poza Rica. Estamos hablando de temas que deben de ser sensibles, porque definitivamente lo que corresponde a lo que perciben los taxistas, pues está muy alejado, por supuesto, de lo que perciben pues el personal del ayuntamiento, que fue y que proviene de una elección popular, que también la tesorera, también el secretario y otros de muy alto nivel tienen sueldos muy elevados que lamentablemente no corresponden a la capacidad, no corresponden a algún parámetro que esté determinado, porque especialmente en la administración municipal ellos mismos se autorizan ese tipo de sueldos desorbitantes. Mira, ahí yo creo que sí valdría la pena que la legislatura pusiera algunas reglas y topes, así como hay topes para determinar el número de ediles en los ayuntamientos, pues también topes salariales de acuerdo con el número de habitantes por cada municipio, o tope de salario de acuerdo con lo que recaudan por concepto de impuesto sobre la renta, perdón, de impuesto predial, porque además esta autonomía del municipio, por un lado se ha interpretado de ese modo, bueno, como el municipio es autónomo, el cabildo tiene derecho o tiene la facultad de autoasignarse sus remuneraciones. Pero bueno, si es así de autónomo, también en ese ejercicio de autonomía deberían decir, bueno, si tú vas a ponerte tus propios salarios, que sean de acuerdo con lo que recaudas de impuestos municipales, porque te los vas a pagar tú mismo. No te autorices remuneraciones que son desproporcionales con lo que tú recaudas por impuestos municipales o con la población que tú gobiernas. Me parece que todos estas discusiones se podrían resolver en sede legislativa si hubiera algunos parámetros para ponerles límites a lo que quieren ganar. Y esta discusión va a ser una discusión bizantina, porque son la gran mayoría ayuntamientos de Morena en donde un poder legislativo en el estado, pues la gran mayoría es de Morena. ¿Y crees que van de alguna forma a hacer o a ponerles una rienda a este tipo de ayuntamientos que sin duda alguna son abusivos? Yo creo que si se quieren ver muy populistas, que es además lo que hacen de manera profesional, sí lo harían, porque te voy a decir por qué sí. Su concepto de austeridad republicana, su concepto de austeridad republicana tiene el objetivo de ahorcar a las instituciones que no son gobierno, empezando, por ejemplo, lo que hemos visto con el INE, con la Fiscalía, con el Poder Judicial. Ejercen un control económico sobre ellos, y lo que hacen es, bueno, todo este dinero lo convierten en programas sociales y de ahí sacan dinero para autopagarse sus propios salarios. Yo creo que esto se puede regular, vamos, no es estar en contra de la austeridad republicana, es estar en contra
de la autoridad republicana basada en puras burradas y sin reglas claras, porque cuando ellos quieren hablar de austeridad republicana, recortan el presupuesto de cualquier autoridad que no controlan, pero cuando se trata de los mismos funcionarios que pertenecen al partido de la austeridad republicana, ahí sí, despáchense con la cuchara grande. Yo creo que esto se puede resolver con reglas claras, y para eso está la ley orgánica del municipio libre, así como hay reglas para poner el número de ediles, también se pueden poner reglas para poner límites. Pero es algo que no va a suceder, licenciado. Lamento sacarte de esa realidad rosa en la que estás desarrollando tus ideas. Carlos Bauza. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo, licenciado Araujo, porque si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho. No acaban de entrar, ya llevan 2 legislaturas federales y locales. Ya llevan 4 años de gobierno del estado y ya llevan 4 años de presidencia de la república. Si hubieran querido, ya lo hubieran hecho. Incluso el señor Andrés Manuel López Obrador, que presume que gana un salario muy bajo, es muy superior a lo que gana el 80% de la población en México. No vive en la medianía. Si tuviera un salario de 20 mil o 25 mil pesos, ya se daría cuenta el señor para lo que alcanza ese dinero, tratando de darse la vida que después se dan, ir a un hospital privado, mandar a estudiar a los hijos al extranjero, no sé, se dan unos lujos que la mayor parte de la población en México no se la da. Entonces, no va a venir ese cambio del gobierno que está ahorita, porque si hubieran querido, ya lo hubieran hecho hace 4 años, hace 1 año, hace 3 años, y no lo han hecho, ni siquiera lo intentaron. El alcalde anterior lo propuso una vez, igual que el actual, y 4 años pasaron y no lo volvieron a proponer, no volvieron a decir que la gente se dé cuenta quiénes están votando que no, porque incluso dentro del mismo Morena votan no bajarse los salarios. Dentro del desconocimiento grande que hay de la historia, es muy fácil torcerla y pues poner cosas que no son realidad, como esto que dicen que proviene de tiempos de Juárez. Sí, ajá. Pero así como el presidente actual tiene un salario, ¿qué porcentaje dijiste superior al de la población? El 80% de la población en México gana aproximadamente 18 mil pesos. El presidente de México gana más de 110 mil pesos al mes, sin contar otra vez aguinaldos y otras prestaciones. En tiempo de Juárez, pues igual el sueldo que tenía era exorbitante. Así, incluso hasta lo que comía cuando hemos tenido la oportunidad de leer lo que se compraba para la alimentación del presidente Juárez, bueno, pues vemos que eran cosas que la gran mayoría de la población, por supuesto, no tenía acceso. Pero vamos con esas cuestiones torcidas, malintencionadas y malinterpretadas, pues de ahí la gente sigue viviendo con conceptos equivocados. Pero mira, yo creo que lo podemos aterrizar a la actualidad, y es muy fácil. Si nosotros nos ponemos a pensar en cuántos taxistas participaron en la ayuda para que los votantes tuvieran la oportunidad de llegar a votar a tiempo a las casillas, y si ellos analizan su propia circunstancia actual de que no les quieren autorizar el aumento a su tarifa, y se dan cuenta de lo que ganan los funcionarios que ocupan los lugares para los cuales ellos ayudaron, pues yo creo que vale la pena que reflexionen si deben de volver a participar en la ayuda para ellos. Y igual, como que ayudaron a elegir a sus verdugos. Sí, sí, yo creo que es así. Y mira, van a decir, bueno, pero es que los partidos siempre hacen lo mismo. Pero yo creo que ninguno había jugado tantas veces la carta de la humildad y del apoyo social como ellos, como los actuales.
Y frente a esto, bueno, pues estamos hablando de dos cosas que precisamente contrastan mucho la realidad de lo que prometieron y de lo que están haciendo y cómo están verdaderamente dispuestos a apoyar a un sector que además se dedica a trabajar. Porque los taxistas no están pidiendo que les aumenten el monto de un apoyo social. Están pidiendo que se les aumente el precio del servicio que prestan. Y yo me pongo a pensar también en las personas que defienden a capa y espada a Andrés Manuel, que con todo respeto, muchas viven en pobreza extrema, y votaron por un tipo que ahora vive en Palacio Nacional. En Palacio Nacional. Entonces él puede decir que no gana más de tanto y que no trae más que 200 pesos en la cartera. El tipo vive en un palacio. Todos los días, desde que lo convirtieron en presidente de la República, vive en un palacio que además fue construido en las épocas en las que lo que más se buscaba era precisamente enaltecer la realeza que dominaba el país. Es un palacio, no es una casa de gobierno, no es una residencia presidencial, es un palacio para un rey, y él ahí vive, y la gente lo sigue defendiendo. Yo creo que ya pasó suficiente tiempo como para que las personas empiecen a reflexionar de manera seria que no se puede volver a creer en un discurso tan populista como el que impulsaron y que los tiene pues prácticamente dominando políticamente el país. Sobre todo cuando vemos cosas como esta, ¿no? De oye, aumentame el monto del servicio que presto, no me aumentes el programa social, yo no quiero vivir de programas sociales, quiero dignificar mi trabajo. Yo creo que esos son uno de los ejemplos más claros de a qué juegan y cómo juegan con el electorado. Sí, y los taxistas ya lo hicieron antes, porque antes eran ellos los que llevaban a la gente de los partidos que antes nos gobernaron, llámese PAN o llámese PRI, porque también a mí me gustaría, igual ustedes no van a coincidir con lo que digo, pero que la gente supiera que no es que estemos a favor o en contra de un partido, antes estábamos mal, y que supuestamente la solución se iba a dar ahora, y no se está dando. Nos han prometido tantas cosas, y resultó exactamente lo mismo que pasaba antes. Muchas promesas, muchos al rato, muchos después, muchos vamos a sacar a todo el país y a toda la gente adelante, y resulta que es lo mismo, o como algunos dicen, incluso peor. Entonces, si ya lo hicieron antes, nada más vuélvanlo a hacer. Aquella cantaleta de recíbanle lo que les den y voten libremente, que aplique otra vez, reciban lo que les den y voten libremente, lo que les amenazan de que se los van a quitar, y todo eso no va a pasar, al menos no de esa manera. Va a pasar porque la situación del país va a llegar en un momento que no va a alcanzar el dinero para andarlo regalando. ¿Será que no vaya a alcanzar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque todas estas situaciones el presidente las tiene fríamente calculadas. Así lo hizo saber apenas la semana pasada, diciendo que pues todos esos apoyos que se están dando para los pobres, pues tiene que ver con una estrategia, porque al final de cuentas, los únicos que le van a seguir ayudando son los pobres que reciben esos apoyos, pero se les ayuda poquito, pues para que no salgan de la pobreza. Al seguir inmersos en la pobreza, pues van a seguir necesitando de mí, y pues yo les tengo que dar, pero poquito, porque si no, pues se les olvida. Y son muy, muy, pues, ¿qué será? Son de muy mal corazón, porque incluso se voltean hasta en contra de quien, como él, les ayuda mucho. Para concluir el programa de esta noche, un comentario final, y se despiden del público. ¿Con quién iniciamos? ¿Licenciado? Con Héctor Viveros, porque el tema lo propuso Carlos Bauza. Bueno, pues en relación con el tema del aumento del precio al transporte público, pues es un llamado a Transporte Público del Estado para que autorice el aumento en el precio del servicio. Me parece que es algo necesario en favor de los taxistas.
lo necesitan los taxistas y lo necesitan las familias que dependen del trabajo que realizan los taxistas. Así como han aumentado a nivel nacional el monto del salario mínimo, me parece que también es necesario, completamente justificado, y además, como dicen ellos, completamente un acto de humanismo aumentar el precio del transporte público. Y en cuanto hace a los ingresos de los funcionarios, bueno, yo siempre he estado de acuerdo en que ganen bien, pero en este caso me parece que no hay una correlación entre esa posición de que los funcionarios de Poza Rica ganan más que los de otros municipios del estado de Veracruz, sin que hayan entregado mejores resultados que los demás municipios. Yo estoy de acuerdo en que ganen muy bien, sobre todo porque hay gente profesional ahí que tiene muchos años invertidos, mucha formación, mucha experiencia, y son gente brillante. Pero en el caso que estamos viviendo ahora, pues me parece que no corresponde lo que ganan con los resultados que entregan. Y en cuanto a lo del peso, bueno, pues si el presidente habla para este público que es anti-yanqui y toda esta formación anti-Estados Unidos que tenemos en México, pero recordemos, el primer ingreso que tiene el país del extranjero son las remesas de las personas que están en Estados Unidos y Canadá trabajando, mandando el dinero para sus familias, que ese dinero sí es suficiente para sacarlos de la pobreza, por cierto, no lo que da el gobierno federal, y cuando el precio del dólar baja, baja el poder adquisitivo de las personas que viven de las remesas. No es el presidente el que va a sacar al país de la pobreza, sino los propios mexicanos que viven en el extranjero que mandan su dinero. De lo demás, pues es un gusto saludarlos y nos vemos aquí dentro de 8 días. Pequeña corrección, Héctor Viveros. Efectivamente, es una ayuda que da el gobierno federal con los impuestos que pagamos quienes pagamos impuestos, ¿verdad? Por supuesto. Gracias, Carlos Bauza. Resumen, comentario final y te despides de tu público, por favor. Creo que este es uno de los programas que hemos hecho donde más de acuerdo hemos estado, lo cual creo que es bueno. Creo que como lo he dicho, aunque tuviéramos discrepancias, pero tenemos un mismo objetivo, que sería que en comunidad todos los mexicanos viviéramos mejor, tuviéramos más servicios, tuviéramos más seguridad. La situación que estamos viviendo es lo que a mí me gustaría que debatiéramos, que así como ahorita lo hablamos y estuvimos de acuerdo, cuando no estemos de acuerdo, ese debate se haga grande y nos haga reflexionar, porque si hay manera de cambiar las cosas y de que vivamos mejor, que el taxista gane más y que la gente que va al mercado a comprar tenga para pagarle al taxista los 2 o 4 o más pesos que debería de ganar. Es como un efecto de bola de nieve donde todos deberíamos de estar mejor, pero eso no está pasando. Y en Poza Rica lo estamos viviendo y estamos viendo que hay cosas que nos están afectando. Como comunidad, los servicios públicos, la infraestructura pública, la seguridad, la economía, todo eso es algo que nos debería de preocupar y de ocupar, de hacer propuestas y de resolverlas. Me dio mucho gusto estar hoy en este debate donde estuvimos muy de acuerdo. Sean felices, cuídense mucho y nos vemos aquí el próximo martes. Pues yo no estuve tan de acuerdo con ustedes, pero pues si así lo quieres decir, adelante. Yo vi que sí. Aveiro, ¿qué opinan de una posible llegada de Uber a Poza Rica? Nada más hay que recordar que Uber no tiene servicio colectivo, porque hay gente que está diciendo, ¡ay, qué bueno que va a llegar el Uber y que no sé qué! Pero pues es para quien tiene el recurso y pueda pagar todo el tiempo las famosas carreras dejadas en otro lugar, pues esa tampoco creo que va a ser la solución. Y también los señores taxistas se van a enojar mucho porque no se les exige a la compañía Uber cumplir con los mismos requisitos que sí tienen que cumplir los taxistas, porque es una concesión. Ya íbamos a terminar, pero Héctor Viveros me está pidiendo la palabra y yo, como soy bien respetuoso y de espíritu demócrata, adelante, Héctor Viveros. Muchas gracias.
No hay colectivo en la forma en la que lo conocemos aquí en Poza Rica, con rutas prediseñadas o predeterminadas, pero sí hay un servicio que se llama Uber Pool, y en ese servicio Uber Pool, si alguien contrata una, digamos, un trayecto, y en ese trayecto algún otro usuario quiere que lo vayan dejando o depositando en algunos puntos que están de paso de ese trayecto que contrata alguno de los usuarios, sí se puede llegar a tener algo parecido a lo que es un servicio colectivo. Pero además, como la ruta se genera de acuerdo con el trayecto del usuario, estos taxis, este Uber Pool, genera rutas nuevas y diferentes a las ya establecidas, por lo que entendemos nosotros como servicio aquí de taxi colectivo. Pero tengo entendido siempre y cuando lo autorice el usuario original. Así es, sí, claro, el usuario lo tiene que autorizar, es correcto. Bien. Es correcto, pero bueno, sí hay forma de compartir el Uber, y es esta forma de compartir el Uber puede incluso dar lugar a nuevas rutas, al pero menos es como en ese trayecto. Pero es como en una mesa de restaurante. Si estás solo comiendo y va y el mesero y te dice, oiga, permite que se siente otra persona. Si dices que no, no te pueden obligar. Así es, también. Así es correcto. Gracias por haber estado esta noche de Entre Amigos de Política y Políticas Públicas con Carlos Bauza y Héctor Viveros. Héctor Viveros y Carlos Bauza. Héctor Viveros, yo ya te siento como que ya estás teniendo más el entrenamiento como para, como que en algo te quieres candidatear, y siento que quieres acaparar los votos de todos los taxistas. No lo sé, no lo sé. Pero cuando dicen que camina como pato, que hace como pato y que tiene patas de pato y que hace cuacuá, pues yo creo que es un pato. El día de mañana vamos a tener el Entre Amigos de Cultura con la licenciada Alma Chávez y el ingeniero Alfonso Valdés. Ya lo sabe, a las 10 de la noche, Entre Amigos por Solo Noticias o La Veracruz Estilos. Todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que usted vea Entre Amigos. Hasta la próxima.